Cuando uno analiza la situación de la economía mundial, es obvio que tiene que estar pensando en la economía china, la segunda más importante del mundo, pero la que más eh, crecimiento aporta. Y por otro lado, Estados Unidos, eh, en donde la Reserva Federal previsiblemente va a subir los tipos de interés antes de que termine el año. Y sería la confirmación de que Estados Unidos atraviesa por una buena situación económica. Creo que el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés sería la confirmación de que aquel país crece y de que los riesgos, potenciales riesgos en el entorno exterior se han disipado. La Reserva Federal empezó a subir en diciembre del pasado año y, y optó por no continuar con las subidas ante las incertidumbres que procedían desde China o después desde, desde el Reino Unido por el famoso Brexit. Pues bien, sendas incertidumbres parece que se van moderando de tal forma que la Reserva Federal vuelve a mirar en mayor medida su, su demanda interna, su mercado laboral, su merc mercado... Hipotecario, el consumo de sus familias y las señales que proceden desde la economía de Estados Unidos es que es una economía que crece, es una economía que tiene el precio de la vivienda apenas ya a un 5% de los niveles máximos, es decir, de cuando en el 2006 se hablaba de una burbuja inmobiliaria, que está en pleno empleo, que la bolsa está en máximos históricos, en definitiva, una serie de variables que no hacen compatible o que no son compatibles con unos tipos de interés que están en las tasas que. ...que es vigente en el 2008, cuando la situación económica... ...era, desde luego, mucho más incierta y mucho más preocupante. Por lo tanto, hay una cierta... ...no hay una... Cor, ...no hay correlación, no hay... Cor, correlación, ¿eh? no hay no existe coherencia entre la situación económica de Estados Unidos, que es relativamente buena, y unos tipos de interés que son seguramente excesivamente bajos. Por lo tanto, tiene sentido que la Reserva Federal vaya poco a poco, muy poco a poco, pero vaya normalizando la política monetaria. Y en mi opinión, que subiera tipos la Reserva Federal sería un poco esa señal positiva de que Estados Unidos tira y de que la economía mundial, pues, poquito a poco... Sigue avanzando ¿eh? a tasas del orden de, del 3%. Y por otro lado, es obvio, ¿no? también necesitamos que el conjunto del área euro pues, pues acelere algo su crecimiento. Y en este caso, sería bienvenido algo de repunte de la inflación. ¿eh? Que, que viésemos cómo los precios al consumo empiezan a, a crecer sería una buena noticia. Sé que esto es paradójico. Los economistas normalmente decimos que no tiene que haber mucha inflación. Es verdad, pero tampoco tiene que haber muy poca inflación. ¿eh? Lo que necesitamos es que la inflación sea del orden de, del 2% y en Europa está entre el 0 y el 1. ¿eh? Sería una muy buena noticia que hubiese un poquito de normalización de la inflación y nos fuéramos hacia, hacia el 2%. ¿no? Por lo tanto... Variables en las que, a las que vamos a atender para analizar la situación de la economía mundial, obviamente el crecimiento del PIB de China, dos, que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés y la posibilidad pues, de que en Europa, ¿eh? si estamos a un ligero, pero un repunte de la inflación y se vaya acercando esta hacia niveles de, del 2%. O Será muy buena noticia si dentro de un año... Podemos decir que China está creciendo al 6%, que la Reserva Federal de Estados Unidos pues, ha subido los tipos hasta el 1,25% 1, y que la inflación en el área euro pues, está otra vez cercana a, a, en el, al 2%. ¿eh? Serían tres señales que ojalá dentro de un año pues, podamos decir que se han cumplido.